Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de Excel básico. Este día estamos finalizando ya con la parte, en este caso, de sección 2 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Como siempre, es un gusto para mí poderlos tener acá a cada uno de ustedes. También poderlos invitar a que puedan participar dentro de todas las actividades que tenemos para poder finalizar la parte de sección 2. Quiero compartirles en este momento nuestra aula virtual para que pues ustedes puedan permítanme, acá está. Para que ustedes puedan ver que además de lo que son los tres, cuatro temas que tenemos de esta semana, también es importante poder finalizar el examen de medio curso para todos. Buenas noches, Tatiana. El examen, en este caso, de medio curso para todos. Esta es una ponderación que ustedes obtienen adicional sobre el 80% como mínimo, si no es en este caso de poder tener el 100% para cada una de lo que son las secciones. Ya el día de mañana ustedes tienen libre, vamos, este día que estamos finalizando la semana. Van a tener viernes, sábado y domingo para poderse poner al día. Recordarles que ustedes pueden ir a su ritmo. No puede, si usted quiere, pues puede ir en este caso finalizando semana también sección, pero si no, ustedes pueden ir a su ritmo, ya que todas las secciones están habilitadas dentro de lo que usted habla. Este día, miren, hay un tema bastante importante que nosotros debemos de reconocer, que es la diferencia entre lo que sería fórmulas y funciones dentro de Excel. Ustedes ahora van a ver cómo esta ventaja y esta desventaja que nosotros tenemos a la hora de poder utilizar ya sea una fórmula o un operador, en este caso aritmético o lógico, o la forma en este caso de poder utilizar lo que sería una función. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, José. Muy bien. Solo déjenme acá que otra vez me están tirando. Ahí está. Muy bien. Entonces, también les comparto acá, tenemos nuestro video que corresponde al tema de este día. Y además de eso, en la parte de abajo está la pregunta, que yo espero que cada uno de ustedes pues, pueda irme respondiendo. Desde ya mi agradecimiento por las participaciones que han tenido en cada uno de los foros. Invito a todos aquellos que todavía no lo han hecho a que puedan participar. Los foros desde el momento que coloco la pregunta están abiertos, desde la sección 1 hasta cada uno de los días en los cuales pues, yo voy colocando las preguntas. Este día tengo la siguiente pregunta. ¿Qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, numeral, numeral. Esta es la pregunta que tienen para esta noche. Igualmente pueden contestarla el día de mañana. Para mí, como siempre, es un gusto poderlos leer y también poder decirles que he dado lectura a las respuestas que ustedes han hecho, colocando en este caso pues un comentario. Paso en este momento a compartirles nuevamente mi presentación. Como siempre voy a presentar nuestra agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, vamos a presentar en este caso lo que sería nuestro contenido y además de eso vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, como siempre, recordarles de poder participar dentro del aula virtual, completar la ponderación que nos pide como mínimo, sino que el 100%. Y también que estamos ya finalizando lo que sería nuestra segunda semana. Buenas noches, Ángel. Un gusto poderlo tener acá. Hablando de un tema que habíamos visto ya y por esto lo coloco acá de lo que es auditoría de datos, hoy vamos a reconocer otro comando importante dentro de este grupo, que nos ayuda a poder identificar cuando estamos trabajando con operadores aritméticos la forma en cómo Excel trabaja en jerarquía. Además de eso, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Yo quiero
que ustedes esta noche, al poder visualizar la forma de poder ver qué es un operador lógico, qué es un operador aritmético y qué es una función, puedan comprender y sacar usted, ah, bueno, es ventaja porque dentro de una celda, por ejemplo, puedo aceptar un operador. Es ventaja porque sobre un resultado yo puedo decir si es verdadero o falso. Pero es desventaja porque cuando tengo más de tres, más de cinco, más de seis, más de ocho celdas a las cuales yo voy a sumar, entonces debo de estar celda, operador, celda con operador. O sea, ustedes van a identificar rápidamente en qué momento puedo utilizar un operador o en qué momento puedo utilizar, en este caso, lo que sería una función. Vamos a la parte de la teoría y dice acá, miren, un operador. Disculpen que había dejado el arma en otra parte. Muy bien. Dice acá la teoría que los operadores aritméticos especifican el tipo de cálculo que desea realizar con los elementos de una fórmula. Los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, se recuerdan de las exponenciaciones, etcétera, ya que igualmente tenemos opciones de porcentaje. Entonces, vamos a identificar el operador y lo que corresponde. Si nosotros tenemos una exponenciación dentro de Excel, que lo que vamos a hacer es elevar ese valor, entonces lo trabajamos con ese operador. Este operador se encuentra en doble función o en tercera función dentro de lo que sería nuestro teclado. Por ejemplo, yo lo saco con Alt Fn, Shift y las teclas de comillas simples. Esta es la forma en la cual yo lo identifico, pero también existe las teclas de combinación de Alt 94, que es la que me ayuda también a poderlo sacar, que creo y considero que sería más fácil. Tengo división, que en este caso para nuestro ordenador o para nuestra computadora es pleca. Tengo multiplicación, que ya ustedes lo han reconocido, que es asterisco. Tengo suma, que sigue en este caso siendo más. Resta, que sería siendo menos. Y porcentaje. Porcentaje lo tenemos en mi caso yo con Shift 5. Pueda suceder que igualmente usted así lo tenga dentro de lo que sería su tecla. Ahora bien, para poder trabajar lo que sería un operador aritmético, esta es una jerarquía que se debe de aprender porque sí, o sea, no puedo yo pensar cuando estoy creando una operación de que si yo tengo 4 más 7 por 10 menos 2 más 3, entonces yo voy a empezar sumando 4 más 7 y después voy a multiplicar por 10 y después voy a restar menos 2 y después voy a sumar más 3. No. Excel tiene una jerarquía que debemos de cumplir. Y entonces dice acá, mire, todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Eso es lo primero que hace usted. Paréntesis anidado, paréntesis. Segundo, si dentro de la operación que estoy creando tengo una exponenciación, sería lo segundo que va a evaluar. Tercero, multiplica y división. Si yo estoy multiplicando, dividiendo, sería la tercera opción. Y como cuarto, en este caso, más o menos. En jerarquía, si yo tengo multiplicación y división, primero voy a multiplicar y después voy a dividir.
Suma y resta en jerarquía, primero va a sumar y después va a restar. Pero fíjense acá lo que dice la teoría. Los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. O sea que también va a depender de la posición de cómo se encuentran los operadores que se encuentran en un mismo nivel, como lo es multiplicación, división y suma y resta, para poder en este caso efectuar el resultado. Tengo dos ejemplos acá. Pueden observar que yo tengo en este caso 4 más 7. Lo que estoy efectuando es una multiplicación cuando saque los paréntesis, que sería 10 menos 2 más 3. Siguiendo la jerarquía que me dice acá Excel, yo primero tendría que evaluar los paréntesis anidados, después de evaluar esa sumatoria, restarla, después multiplicarla y por último sumarla, porque así me dice Excel que trabaja. Recordarles que él es un programa y él ya tiene determinado una jerarquía con operador. Ahora bien, tengo 8 más 2 por 5. Si yo como Vanessa pienso como usuaria de Excel, entonces yo primero pensaría que voy a sumar 8 más 2 y después va a multiplicar. No, jerarquía de Excel. Primero va a multiplicar 2 por 5, que en este caso sería 10, y después va a sumar, o sea que va a sacar el 10 y va a decir 8 más 10, y ese sería el resultado que es igual a 18. Así es como trabaja Excel. Ahora bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y vamos a verlo. Fíjense, si yo sigo la secuencia de lo que yo entiendo como lógica que Excel hace en jerarquía, yo voy a venir y voy a sumar 4 más 7, solo déjenme acá colocar en mis celdas. Después voy a multiplicar, voy a siempre abrir el paréntesis y voy a colocar 10 menos. Ahora saco lo que se encuentra en el paréntesis anidado. 2 más 3, 5. Entonces me quedaría de esta manera. Sigo efectuando 4 más 7, 4. Entonces saco lo del paréntesis, 10 menos 5, en este caso sería 5. Sigo efectuando. ¿Qué debo de hacer en este momento? La multiplicación. 4 más 7 por 5, 35 y doy E. Ya me quedó la suma. 4 más 35, en este caso sería 39. Y quiero que puedan observar que aquí tengo ya lo que sería mi resultado. ¿Por qué? Porque yo debo de seguir la jerarquía. Paréntesis anidados, paréntesis, exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Al aprenderme la jerarquía, voy a comprender y entender a la hora de efectuar una operación cuando estoy utilizando diferentes operadores. Pero acá lo he trabajado a pie porque yo necesito que ustedes comprendan cómo es que Excel trabaja dentro de una celda, un operador o diferentes operadores. Pero yo solamente con igualar y colocar 4 más 7 por 10 menos 2 más 3 y dar enter, automáticamente miren, acá está mi resultado. Esto es solamente por explicación para que quede claro. Pero este es el resultado que yo tengo de 4 más 7 por 10 menos 2 más 3. Ah, ¿y será que lo efectúo exactamente como yo lo he trabajado acá? Vamos a ver si esto es verdad. Pestaña de fórmula. Grupo auditoría de fórmula. Le doy en el comando evaluar fórmula. Y si ustedes ven, miren, acá me va a evaluar la fórmula. Y miren, lo que está subrayado es lo que él va a ir analizando. Evaluar. Ya sumó. Evaluar. Va a restar en este momento. Resta. Saca el paréntesis. Ahora va a multiplicar. Y después va a sumar. Y es por eso que nosotros tenemos 39, que es la cantidad que nos da como resultado. ¿Qué son los operadores, en este caso aritméticos, donde yo puedo crear una suma, multiplicar, restar, y yo automáticamente estoy obteniendo resultado? Igualo, igualo, coloco las cantidades, multiplico, resto, sumo, y yo estoy obteniendo este resultado que quiero. Evaluemos según como decía la teoría. Debe, acá delante de ustedes estoy efectuando. Me vengo para acá y entonces ahora van a analizar. ¿Se recuerdan la teoría? Decía que trabajaba de izquierda a derecha, según en este caso los niveles.
Sí, había más de un nivel. Era la prioridad de izquierda a derecha. Miren, es por eso que acaba de hacer la división. Aún así, la división es su prioridad dentro de la jerarquía. Va hoy a evaluar, hoy va a multiplicar. Si usted ve, está evaluando de izquierda a derecha, primero tendría que haber sumado de todo está trabajando de izquierda a derecha, según lo que dice la teoría. Hoy suma, y es por eso que tenemos la cantidad de 81.5 sobre 12 entre 8 por 5 menos 4 más 72. Son valores que yo estoy colocando. Vamos en este caso a colocar exponenciación para que ustedes vean también. Voy a colocar 12. Veo que me sale al 94. Por ejemplo, elevado al 5, y entonces ahí está mi. Igualo. En este caso, 14 elevado a 7 multiplicado por 3 dividido por 45. Ahí está. Me vengo para acá, exponenciación. En este caso, ahorita va a multiplicar según el orden, aún así en la jerarquía, pero se viene evaluando de izquierda a derecha. Divide, y es así como estamos obteniendo este resultado que quiero. Tenemos acá. ¿Queda claro cómo poder utilizar los operadores, en este caso aritméticos, o tienen alguna consulta hasta el momento? ¿No se escucha? Todo claro. Gracias, muy amable. Para los demás, ¿ha quedado claro? Sí, todo claro. Gracias, muy amable, les agradezco. Muy bien, miren, cuando nosotros efectuamos operadores dentro de lo que es una celda, a muchos usuarios, si no es que a la mayoría de contadores, se les hace más fácil, y no sé si ustedes se han dado cuenta que el operador de más también me sirve como para igualar. Aún así, estoy cometiendo un error porque Excel me lo va a corregir. Pero si yo coloco más 12 y vuelvo a colocar más 5 por 10 entre 100, mire, no he colocado el igual al inicio. Y voy a dar enter, siempre estoy efectuando el resultado dentro de una celda o también en una función. Pero aún así, aunque yo haya colocado más y que también es dentro de las teclas, una opción que me ayuda también a poder efectuar una operación o también una función, quiero decirles que al final Excel me pone no es, no es más, sino que es igual. Para las versiones de 2019 para acá, para la última versión que tenemos, en este caso me cambia el más que yo he colocado por el igual. Si usted tiene versión 2013, 2010, todavía, hay usuarios que todavía tienen la 2010, recordarles que toda versión cuando finaliza, si usted la ha comprado desde Microsoft, ya le queda activa. Entonces, ¿qué pasa? Que para las versiones anteriores le aparecía esto, el más siempre, aunque Excel se lo igualaba. O sea que usted colocó más para poder crear esta operación, entonces siempre le colocaba el igual Excel y el más. Ahora para esta versión vi este cambio, que me lo cambia. No me deja el más, sino que me iguala para poder obtener siempre el resultado. Entonces hay muchos usuarios, más los de contabilidad, que se acostumbran a trabajar. Miren, acá solamente voy a crear una multiplicación, aún así me lo iguala. Aunque yo haya colocado al inicio más, que es el que va a ayudar a poder igualar y poder obtener en este caso lo que sería el resultado. Muy bien, estos son los operadores, en este caso aritmético. Paso nuevamente a compartirles mi presentación y ahora vamos a hablar de los operadores de comparación o también llamados operadores lógicos. En mi caso yo los conozco más como operadores lógicos, pero también la teoría habla de operadores de comparación. Dice que estos operadores de Excel son quizás los más usados, ya que se utilizan mucho con la función si, sí,
ya que ésta, en su primer argumento, requiere un resultado lógico, es decir, verdadero o falso, resultado que estos operadores generan. Para ellos tenemos signo igual, signo mayor que, signo menor que, signo mayor o igual que, signo menor o igual, signo distinto de, también conocido como no es igual a. Cada uno de ellos, como resultado, yo voy a tener verdadero o falso. Pero, ¿por qué también el nombre de comparación? Cuando nosotros utilizamos un operador lógico, perdón, un operador aritmético, al igualar y colocar ya sea el resultado correcto o un resultado incorrecto, se vuelve un operador de comparación. Compara primero el resultado del operador aritmético que estoy realizando sobre el resultado que yo tengo que he colocado dentro de esa celda para poder obtener siempre lo que sería un verdadero y falso. La palabra verdadero y falso es algo que debemos de reconocer dentro de estos operadores, pero como decía la teoría, ellos son utilizados en funciones lógicas de Excel, como la función en este caso pi, y dentro de él, tanto en anidación como la función en sí, en su forma básica, yo puedo llegar a obtener un resultado como verdadero y falso. Pero la palabra verdadero y falso es la que se encuentra dentro del programa para poder obtener los argumentos. Pero como verdadero, ya dentro de una función, en un operador lógico, puedo decirle que sea aprobado y como falso, aprobado. Puedo decirle que sea, por ejemplo, pi, como verdadero y como falso, no. Puedo decirle que sea, por ejemplo, que sea que, no sé, la multiplicación como verdadero y como falso que me reste. Puedo también decirle que sea positivo como verdadero y como falso que sea negativo. Toda palabra dentro de una función en su argumento de operador puede en este caso efectuarse como un cambio. Voy a pasar a compartirles en este momento mi libro. Permítanme. Y les comparto acá lo que sería la obra. Fíjense, miren, y lo voy a hacer acá delante de ustedes. Yo puedo también trabajar en sus dos formas. Lo vamos a hacer primero un operador aritmético con, en este caso, también puedo efectuar lo que sería esta acción. ¿Qué hago con un operador lógico? Yo voy a igualar, le voy a decir, ¿será 10 igual que 10? ¿Qué me va a arrojar? Verdadero. Voy a igualar, ¿será 40 mayor que 55? Falso. Igual. ¿Será 80, por ejemplo, menor que 100? Y ahí me va a resultar verdadero. Yo puedo hacer comparación siempre, el signo igual, aunque aún así me pide Excel que para poder crear una operación o una función debo de colocarlo para así obtener el resultado. También puedo utilizarlo dentro de los operadores lógicos y estoy obteniendo en este caso un resultado lógico. Fíjense acá, tomen en cuenta este operador, que estoy utilizando el operador lógico para poder igualar y poder decir si este va a ser verdadero o va a ser falso. Puedo igualar y decirle, ¿será 50 menor o igual? En este caso, pues 60. Perdón, era 60. Que 60, entonces voy a tener verdadero. Puedo igualar y decirle, ¿será 90 mayor o igual? No sé por qué me dice que cambia. 90 mayor, en este caso, igual que 120. Entonces, ahí voy a tener, en este caso, como resultado falso. ¿Por qué? Porque dentro, en este caso, de los operadores, al igualar con un valor, teniendo en cuenta que al final vamos a dar enter, nos arroja verdadero o nos arroja falso.
Ese es el único resultado que nosotros vamos a obtener utilizando en este caso lo que serían los operadores lógicos. ¿Queda claro la forma de poder utilizar un operador lógico o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Gracias, gracias, muy amable. Ahora bien, miren, vamos a utilizar un operador aritmético con lógica. Gracias, Tatiana. Gracias, William, les agradezco. Al igualar y decir, por ejemplo, 10 más 10, al darle enter me aparecería la sumatoria, porque está todo operador aritmético. Pero si yo digo 10 más 10 es igual a 20, al darle enter, tengo un operador lógico o un operador llamado también comparación. Estoy efectuando una operación en donde al final estoy igualando y estoy colocando que ese sería el resultado de esa sumatoria. Y al colocar el valor 20 tengo verdadero. Voy a igualar y yo digo, será 50 dividido entre 100 igual, no sé, a 800 voy a colocar, quiero que me salga falso. Entonces, si ustedes ven, miren, acá me aparece falso. ¿Por qué? Porque 500 entre 100 no es igual a 800. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy efectuando un operador lógico, perdón, un operador aritmético en comparación con el resultado que quiero, estoy colocando un operador lógico. Y al final, entonces me va a arrojar ya sea un verdadero o un falso. O sea que todos estos resultados que tengo acá, yo puedo decir que este es igual a 16 y entonces ahí me va a aparecer el operador en este caso de comparación, en donde me va a arrojar, si he colocado al igualar la respuesta que tendría que haber dado con un operador aritmético, lo que es el operador en este caso lógico. Nuevamente igualo. Puedo decirle 50 es igual, bueno, 50 más 50 es igual en este caso a 100 y entonces ahí yo lo tengo como verdadero. En su momento ustedes van a saber cómo poder utilizar en este caso ya en nuestra vida laboral lo que sería este resultado. Quiero mencionarles que yo me recuerdo que una vez estábamos sacando un dato estadístico de dos notas diferentes y me recuerdo que necesitaban que apareciera si esta persona no iba a efectuar en este caso un examen extraordinario y si una de las notas no coincidía en este caso con el resultado que quería, entonces pues que me arrojara falso. Uno de los ejemplos que les puedo colocar. Pero acá ustedes pueden ver, tengo operador aritmético, tengo en este caso mi operador lógico y puedo utilizar un operador aritmético con un operador de comparación y aún así estoy efectuando siempre lo que sería un resultado lógico. Voy a pasar a compartirles nuevamente, miren, lo que es mi presentación. Y ahora ya ustedes ya conocen, ya saben que es un operador aritmético, que es un operador lógico. He efectuado diferentes ejercicios para que ustedes se den cuenta la jerarquía en operadores aritméticos importante. Y entonces ahora fíjense, vamos a ver qué son las funciones dentro de Excel. Una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda. Pero Excel, en este caso, desde la versión del 2013, que era lo que les comentaba que podemos observar ya en este momento todavía, dispone de un asistente para utilizarlas y así nos resulta más fácil trabajar con ellas. Para la función que vamos a ver en este momento, que es la función sumar, dentro de él nosotros tenemos tres formas diferentes de poderla trabajar. Asistente,
autosuma, que es el comando, o lo que yo le llamo a pie. A pie es que usted efectúa automáticamente. Usted está aprendiendo y yo quiero que usted aprenda bien. ¿Usted quiere conocer y aprender todas las funciones sin que le dé ninguna dificultad? Aprenda a trabajar la sintaxis de la función. Si Excel me crea una sintaxis para poder efectuar una función, debo de reconocerla. Y desde ya, desde este día que ustedes están aprendiendo a comparar y poder ver qué hace una función dentro de en una hoja de cálculo en Excel, deben de saber qué hace la sintaxis. Les voy a poner un ejemplo que nos pasa frecuentemente. Yo puedo ver un video tutorial donde me están explicando cómo trabajar una función. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo lo aprendo y lo digito y lo empiezo a trabajar exactamente igual como lo estoy viendo en el video. Pero mi sintaxis me está indicando que mi separación, por ejemplo, es con coma o es con punto y coma. Pero yo en el video tutorial lo vi con coma y entonces yo cabal igualito todo lo estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando le doy enter? Me tira error. Y entonces yo estoy pensando en dónde me equivoqué, qué fue lo que hice mal. La sintaxis puede ser que no esté mal, pero la separación para su ordenador en su computadora es con punto y coma. Y dentro del video tutorial es con coma. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez su ordenador lo tiene como español El Salvador. Si yo lo tengo, mi ordenador, como español El Salvador, entonces Excel va a comprender que es coma y así me va a colocar la sintaxis. Pero la mayoría de veces cuando nosotros tenemos lo que sería a Office o cuando lo instalamos, no andamos viendo que sea español El Salvador, sino que él automáticamente se crea como español España. Y entonces, de esa manera, yo voy a identificar que mis separaciones es con punto y coma. Pero yo no voy a ir a ver al ordenador y ver, ah, bueno, lo tengo como español España. No. La sintaxis le va a corregir y ahí le va a decir. Y por eso es importante no solamente ver la función. Y está bien, yo podría ver un video tutorial donde está alguien explicándome, pero también poder ver qué sintaxis está trabajando. Yo me podría ver un video tutorial, pero créanme que yo lo primero que estoy viendo es la sintaxis. Ajá, sí, ajá. Bueno, yo, él lo está haciendo con coma, yo me olvido de eso, yo es con punto y coma. Esa es mi separación. Y efectuar también en qué momento yo voy a abrir un paréntesis, lo voy a cerrar, voy a colocar punto y coma, voy a crear una separación. Mis columnas van a ser valores numéricos y mis filas también van a ser valores numéricos para aún así poder obtener ese resultado que nosotros queremos. René me pregunta, ¿es otro comando entonces? No es comando, sino que en este caso la sintaxis en su argumento tiene separaciones. Y esas separaciones dentro de la función que nosotros estamos utilizando, ella debe de contener, por ejemplo, la sintaxis, por ejemplo, de la función sí, ¿qué contiene? Valor buscado, punto y coma para poder separar. En este caso, el argumento en que yo voy a colocar si va a ser verdadero o va a ser falso. Entonces, cada uno de los argumentos que tiene la sintaxis, todo debe ser con separación punto y coma. Ya lo vamos a ver en las funciones que vamos a ver esta noche. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos hablado ahorita de la forma de cómo debemos de ver las funciones, pero Excel también me permite poder crearlo por medio del existente de funciones o también llamar insertar función? Hay dos formas para poderlo localizar dentro de mi área de trabajo. Una de ellas es en la parte de la barra de fórmulas, yo tengo el asistente de funciones. Acá doy un clic y me abre. Y otro es dentro de fórmula, me voy al grupo de biblioteca de funciones y en él yo le doy insertar, en este caso, función. Quiero mencionarles que acá en la biblioteca de funciones pueden venirse a revisar y poder identificar
cuáles son las funciones lógicas, cuáles son las funciones de texto, cuáles son las funciones de fecha y hora, cuáles son las funciones financieras. ¿Saben ustedes que las funciones financieras también son como las número dos más utilizadas dentro de Excel? Y entonces yo debo de reconocer dónde o dónde están en este caso creadas por grupo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el asistente de funciones, él me va a tirar y me va a decir, Vanessa, debes de seleccionar una categoría a la cual pertenece la función que estás utilizando. Automáticamente en el cuadro que aparece, nos dice, estas son las funciones que más has estado utilizando, suma, promedio, fi, hipervínculo, contar más. Pero si, por ejemplo, esa función no se encuentra entre las más recientes, usted debe de ir a seleccionar una categoría. Para la función suma, que es la que vamos a ver, la categoría es matemáticas trigonométricas. Entonces, yo debo de identificar entre las categorías matemáticas y trigonométricas. Al darle clic, me va a aparecer, en este caso, todas las funciones que pertenecen a la categoría matemáticas y trigonométricas, y en ellas yo voy a obtener el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque ahí voy a ir a buscar la función suma. Al buscarla y al darle a aceptar, me va a aparecer este cuadro que están observando, en donde en él voy a poder identificar que Excel automáticamente, sin haber hecho yo absolutamente nada, en esta celda donde estaba posicionada, me va a realizar la selección de las celdas donde contiene los valores y además de eso me va a colocar entre corchetes los valores que corresponden a esa celda. Por ejemplo, acá está 15, 14, 20, 8 y 28. Y además de eso me dice, Vanessa, la sumatoria de 15 más 14 más 20 más 8 más 28 es 85. Entonces, al darle a aceptar, automáticamente va a aparecer en esta celda. Esa sería una forma de poderlo trabajar con el asistente. Una segunda forma es sin asistente. ¿Qué es sin asistente? Donde yo la efectúo a pie. ¿Qué hago en este momento? Yo igualo, coloco la función, empiezo a digitar la palabra SU y solo con haber colocado la S y la U me aparece un cuadro emergente, donde también se activa todas las funciones que pertenecen a las letras que yo coloco. Si yo identifico la función, yo le doy doble clic y automáticamente me abre un paréntesis, en donde lo único que debo de hacer es crear, seleccionar las celdas, las cuales yo voy a sumar. En este caso tengo dos opciones, darle Enter, Excel, por ser funciones básicas, me cierra el paréntesis y si no, yo cierro el paréntesis y doy Enter. Como sugerencia, aprendan desde ya a cerrar siempre los paréntesis dentro de la función. Eso les va a ayudar cuando vayan a Excel intermedio avanzado, que o cierran el paréntesis o les va a arrojar error. Entonces, desde ya, invitarlos siempre a que aprendan a cerrar el paréntesis. Ahora bien, trabajando lo que sería estas funciones, al igualar, colocar la función, seleccionar el rango, porque es la sintaxis que me está pidiendo, y cerrar el paréntesis, yo doy Enter y automáticamente yo estoy obteniendo este resultado que quiero. Pero, si yo cometo el error de no realizarlo de una forma correcta y aprendiendo qué son los operadores aritméticos, hago como juego entre ellos. ¿Qué es jugar con operadores aritméticos en función? Yo quiero crear o yo quiero sumar. Y entonces vengo y pongo igual suma, abro el paréntesis. Pero porque en el argumento de la sintaxis me dice numeral, punto y coma, numeral, punto y coma, y entonces yo no lo entiendo, puede hacer que dentro del paréntesis yo vaya agarrando la celda más, la siguiente celda más, ya cometí un error. Porque entonces Excel no me lo va a hacer en función, sino que como operador. Porque acuérdense, paréntesis. Entonces él esto va a evaluar. Entonces usted puede quitar la palabra suma que está de más, porque él está arrojándome y me está diciendo que él está efectuando lo que está dentro del paréntesis, que son operadores. Entonces, no podemos mezclar, creo que esa sería la palabra, no podemos mezclar. O estamos utilizando la función, que para la función suma es la selección de rango, o ocupamos operador.
Pero cuando nosotros no creamos una sintaxis correcta, estos son todos los errores que podemos llegar a obtener. Yo los invito, igualmente esa información se encuentra dentro del aula virtual, que se aprendan qué significa cada error dentro de Excel. Estos son como los errores más conocidos. Tenemos numeral, numeral, numeral. Bueno, acá dice la teoría, puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda numeral texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, numeral, numeral, numeral se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Numeral, valor. Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede ser sumar en este caso texto, yo no puedo sumar texto. ¿Por qué? Porque la función suma lo que hace es que dentro de la celda deben de haber valores numéricos para poder obtener resultados. Entonces, automáticamente me va a arrojar un error. Número, en este caso, triple casero. Cuando se divide un número por cero, Excel no comprende. No entiende qué queremos tener como resultado y entonces por eso me arroja este error. Tengo el error numeral, que es, esto es para datos, numeral nombre, cuando usted no reconoce el texto de la fórmula, no vi la sintaxis y cuando coloco un texto debe estar entre comillas y yo no lo coloqué entre comillas. Error de numeral nombre. Tengo numeral NFK cuando un valor no está disponible para una función de fórmula. Coloco primero la función y después voy a colocar el valor al que hace referencia. Entonces, error. Me va a arrojar el error numeral NFK. Numeral red se produce cuando una referencia de celda no es válida. Igualmente, hago la selección de la celda, pero sobre la información que ando buscando no es válida. Yo ando buscando el número 40, pero entre los valores que yo tengo no existe el número 40, me va a arrojar esa. Numeral no. Cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. No puedo estar colocando un rango de celdas si en uno de ellos puede estar negativo. Entonces, o sea, no comprende Excel qué es lo que quiero encontrar. Numeral nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Hay una función, que en este caso es la función índice, en donde yo debo hacer referencia a más de un grupo o de celdas o de rangos, o llamémosle matriz. Entonces, cuando yo hago esa selección y yo la hago múltiple, o sea, quiero seleccionar dos, pero lo que hago es seleccionar las dos de una sola vez, me tira este error. ¿Por qué? Porque esa función dice que yo debo de primero crear la primera selección, colocar una separación de punto y coma, si es en mi caso, o coma, volver a seleccionar el siguiente rango y es ahí donde Excel va a comprender de poderme encontrar el resultado que quiere. De lo contrario, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque al final yo debo de colocar un valor numérico, el cual me va a decir si es para el primer rango o para el segundo rango donde quiero obtener el resultado. Pero si yo selecciono todo, automáticamente me aparece numeral nulo, donde me dice las áreas de intersección que ha seleccionado no son específicas para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, estos son como los tipos de errores que frecuentemente nosotros podemos ver dentro de lo que serían al utilizar funciones o funciones con valor, con texto dentro de lo que sería Excel. Paso a compartirles nuevamente mi libro. Esta era una información importante que tenía que decírselas. Sé que esto es un poco de, más de teoría de lo que siempre estamos viendo, pero también para mí es importante que vaya quedando claro todo lo que ustedes ya han visto dentro del aula virtual. Voy a pasar acá, miren, rápidamente voy a trabajar lo que serían tres formas diferentes de poder utilizar estas funciones. Primer forma es con lo que sería. Dentro de la pestaña de inicio del grupo de edición, tengo autosuma. Este es un comando que automáticamente al darle clic coloca la función, el rango de celdas. Solamente debo de darle enter para poder obtener. También puedo hacerlo por medio, bueno, esta función suma, hasta el momento yo tengo cuatro formas de poderla trabajar. Asistente, a pie, con el comando autosuma y con esta combinación que ustedes están viendo acá, que sería al más igual.
automáticamente la revisa. Si ustedes quieren verse a una suma con combinaciones de tecla, esta es. Add más igual. Esta es la combinación para poder usar. Pero hoy vamos a ver tres. Entonces, acá, miren, lo puedo hacer desde acá, desde el comando, o me voy para la barra de fórmulas y dentro de él también tengo el comando AutoSum. Al darle un clic, quiero que vean que automáticamente, posicionándome en la celda donde quiero obtener resultado, me ha realizado la selección y vean que me está arrojando la sintaxis. Es una de las primeras sintaxis que ustedes se van a ir aprendiendo. Número 1, punto y coma. ¿Por qué? Porque dentro de número 1, punto y coma, me está diciendo, Vanessa, podéis ir seleccionando celda, punto y coma, la siguiente celda, punto y coma, la siguiente celda, y aún así poderlo usar. Y el corchete, lo que me está indicando es, Vanessa, tenés para poder crearlo por medio de rango. Los rangos dentro de Excel son la primera celda, dos puntos, que es lo que el indicador, en este caso, para poder efectuar la última celda, que sería F3. Y al darle Enter, miren, ahí está mi paréntesis abierto, mi paréntesis cerrado, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Esta es la primera forma. Segunda forma, lo vamos a hacer con el asistente. Asistente se encuentra a la parte de la fórmula, acá está el poder insertar función o asistente, yo lo conozco más como asistente, aparece esta ventana y también lo podemos localizar dentro de la pestaña de fórmula del grupo biblioteca de funciones, acá está también para poder insertar. ¿Qué pasa acá? Esta función yo la utilizo acá en mi computadora, en mi libro de Excel. Entonces, por eso son las funciones recientemente. Pero usted va a ir a buscar la categoría matemáticas y trigonométricas. Acá va a estar un orden de todas las funciones que pertenecen a ella. Voy a ir a buscar suma. En este caso, doy un clic. Y al darle a aceptar, miren, él hace todo otra vez. Mi rango de B4 a F4. Aquí está, miren, de B4 a F4. Y los valores son 20, 18, 15, 11 y en este caso 19. Acá están en el corchete. Y acá me está diciendo, Vanessa, el resultado que vas a obtener es 82. Yo solamente debo de darle a aceptar y miren, ahí está. Ya estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Segunda forma. Tercer forma, miren, yo me posiciono, igualo, coloco la función. Y desde el momento que coloco las primeras dos letras, ya me aparecen todas aquellas que corresponden en este caso a la palabra SU. Yo voy a decirle que quiero suma y en este cuadro yo voy a dar doble clic rápido. Y ustedes ven, al efectuarlo de esta manera, me abre el paréntesis, me coloca la función y me da la sintaxis. Yo voy a hacer en este momento la selección, voy a cerrar mi paréntesis, voy a dar Enter y quiero que vean que, aunque lo he trabajado de tres formas diferentes, sigue siendo la misma función. En una celda, teniéndola de esta manera, nunca va a determinar usted de cuál de las tres formas lo han hecho o cuatro formas que en esta función no. Pero aún así, tres formas diferentes, efectuando siempre la misma acción. La función suma, abrir paréntesis, selección de rango, cerrar paréntesis y darle en este caso E. Ahora les pregunto, de estas tres formas que ustedes acaban de ver, ¿cuál consideran ustedes acá que podría ser esta forma? Indíquenme una de ellas. ¿Cuál sería? Autosuma. Muy bien. Darwin dice en este caso que sería autosuma. Sí, está bien. Autosuma sería una de las formas más fáciles en este caso para poder trabajar. Yo quiero mencionarles algo, miren, nunca, nunca traten ustedes de poder decirle a una persona que ha venido o que se ha acostumbrado con una acción en la forma de cómo lo trabaja. Cada quien considera usted que si para algún usuario irse con el asistente se le hace más fácil, está bien. Él así lo aprendió. Y así lo va a seguir trabajando. Pero usted tiene alternativas y es por eso que acá en cada clase no solamente le muestro una forma de poder trabajar, le muestro más de una forma que en su momento pueden ser dos, tres o hasta cuatro, como lo es esta función con combinación de teclas, para poder efectuar una sumatoria. Entonces acá
pueden darse cuenta ustedes. En mi caso, miren, voy a pasar acá al siguiente ejercicio. Si ustedes me preguntan cómo trabajo yo ya y lo trabajo en una forma horizontal o vertical, eso también es importante desde ya. Apréndase que cuando estoy diciendo vertical corresponden a columnas y si estoy hablando de horizontal corresponden a filas. Vertical y horizontal son dos palabras muy utilizadas dentro de Excel. Muchas veces nos dicen, mira, hacerlo en forma vertical, la función. Y entonces, ay, tengo que ir a buscar. Ah, bueno, entonces buscar U. No, mira, hacerlo mejor horizontal. Ah, bueno, es la función buscar H. ¿Por qué? Porque yo debo determinar columna, representación a vertical y fila, en este caso, representación horizontal. Entonces, igualmente, la información la podemos tener en filas y columnas y aún así nosotros vamos a tener el resultado. Vamos a hacer ahorita una comparación. Acá voy a regresar a este ejercicio y fíjense. Si yo tengo dentro de los operadores que les acabo de enseñar, también yo puedo efectuarlos, tener dos celdas con valores numéricos y poderlos efectuar. Voy a igualar acá y voy a decir, bueno, este voy a sumarlo con este. Y aún así sigue siendo un operador aritmético. Puedo igualar acá y puedo decirle, este, por ejemplo, no, que me divida entre este y estoy obteniendo un resultado. Yo puedo igualar y decirle, este lo voy a multiplicar por este y estoy obteniendo mi resultado. Yo puedo igualar y decirle, este exponenciación, en este caso, de este valor y aún así estoy obteniendo mi resultado. Yo puedo igualar, seleccionar, realizar la sumatoria y estoy obteniendo en este caso lo que sería mi resultado. Pero, ¿qué sucede? Que dos valores a los cuales yo puedo utilizar cualquier operador se hace muy fácil. Pero quiero que vean acá, miren, yo tengo cinco valores. Fíjense, lo voy a trabajar como operador. Este más, este más, este más, este, sí, usted está efectuando el resultado que quiere. Está bien, pero ¿y si fueran todos estos valores que tenemos acá? ¿Qué pasaría? ¿Lo seguiríamos trabajando como operador? Teniendo ya que existe una función llamada suma para poderlo efectuar, creo que no, ¿verdad? Entonces acá usted mire, ya empieza a ver cuál es la ventaja de poder utilizar un operador aritmético. O cuál podría llegar a ser una desventaja. Siempre el resultado lo vamos a llegar a obtener, pero usted considere si en su tiempo laboral, ¿qué le simplifica en su vida laboral? Poderlo trabajar. Yo me quedo, y créanme que siempre me va a gustar trabajarlo a pie, en donde yo siempre estoy efectuando la función, selecciono el rango y doy enter para poder. Sea de una forma vertical o de una forma horizontal o de las formas que usted considere, estamos obteniendo este resultado que queremos. ¿Queda claro la forma de poder utilizar la función que en este caso para poderlo comparar con un operador aritmético, tenemos como resultado cuál sería más fácil a la hora de tener más de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 celdas para poder efectuar esa sumatoria? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Gracias, Ángel. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren, ya que estamos viendo la comparación de operador con función, que en su momento ustedes ahora ya entienden. Gracias, José. Gracias, Roberto. ¿Cuál sería el de utilizarlo cuando tenemos elementos? Bueno, si yo tengo dos o tres, pues me puedo ir como operador. Si tengo una celda a la que hace referencia, igual, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. 400 más 500, porque así lo aprendí, más 200 más, aquí era 100, 100 más 120, teniéndolo en diferentes celdas, no. Tampoco.
Esto cuando lo va a utilizar cuando no tiene otra referencia de celda con valor y entonces usted ahí quiere efectuar una operación. Entonces, hágalo de esta manera. Entonces, fíjense, miren, acabamos de hacer otra comparación. Todas las funciones en Excel son utilizadas, pero hay unas que son comparativas. Por ejemplo, la función contar y contará. Esta sería la función contar. Lo coloqué acá. Esta sería la función contar. Vamos a hacer primero la función contar con contar. ¿Qué hace la función contar? Hace algo muy diferente a la función sum. Yo voy a colocar acá contar y quiero que vean que al seleccionar este rango, independientemente esté vertical o horizontal, al darle enter me cuenta 17. ¿Qué son en este caso este valor que me está arrojando? Son las celdas. Yo cuento acá desde 1 y ustedes pueden ver acá que yo tengo 17 celdas. Entonces, no me cuenta valores numéricos, sino que me cuenta cuántas celdas tienen valores numéricos y por eso yo voy a obtener este resultado. Dije, pero siempre sumas, sí, pero acá estamos utilizando la función contar. ¿En dónde? En ella hay una representación de valor numérico, me va a contar la celdas. Ah, muy bien. Pero acá tengo la función contará, que sigue siendo en este caso una función que me va a contar celdas, pero acá cambia. Igual, contará. Selecciono el rango. Y doy enter. Ah, siempre me saca 17. Sí, siempre le va a sacar 17. Pero la diferencia es que vean, por favor, la celda C49 y C52 el cambio equivalente. Voy a colocar hola, voy a colocar jueves, voy a colocar viernes. La diferencia es que la función contar solo cuenta celdas que tengan valores numéricos. Y la celda contará independientemente sean celdas que contengan valores numéricos o celdas que contengan texto. Siempre me va a hacer el contenido. Yo puedo tener todas estas celdas solamente con texto y aún así sigue manteniéndose el número de celdas que tengo información. ¿Cuándo va a dejar de ser contar a 17? Cuando yo elimine. Y claro, una celda, aunque sea en el rango que he seleccionado, no tiene texto, pues va a restar. Pero de lo contrario, ella hace eso. Celdas que tengan valores numéricos, entonces puedo utilizar contar. Contará va a ser solamente cuando yo utilice valores numéricos, si solamente es el rango, o puede ser solamente texto, o puede ver combinado. Siempre voy a obtener el resultado. Puedo tener celdas, y acá miren, vamos a realizar una autosuma para también enseñarles que no solamente hace rango de columna vertical o horizontal, sino que igual yo puedo colocar lo que se hace más fácil para poderlo poner dentro de la celda. Y poder efectuar la selección. Y entonces ya ahí ya cambió y voy a dar enter. ¿Qué va a pasar acá cuando tengo un rango de celdas sin valores? Que voy a ir colocando. ¿Y qué va a ir haciendo Excel? Va a ir siempre sumando. En cambio, contará. Voy a igualar. Voy a colocar en este caso contará. Cuando yo hago también una selección de rango. Perdón. Entonces él lo que va a hacer es contándome. Tengo 34 celdas con información. Coloco información, una me va a sumar y la otra me cuenta que ya tengo una celda más con valor numérico. Y tengo la función, en este caso, sumar.sí. ¿Qué hace la función sumar.sí? Acá ya lleva algo lógico. Porque lo que me está diciendo cuando utilizo esta función sigue siendo sumar. Pero ahora es una condición y acá es donde ya quiero enseñarles un rango muy diferente. Solamente voy a eliminar acá para que vean. Acá sigue siendo, miren, contará, perdón que no les expliqué. Contará tiene la sintaxis valor 1, valor 2. O sea que él lo que va haciendo es que el valor 1 lo va a sumar con el valor 2 y hay un valor 3 o un valor 4 y así sucesivamente sobre el rango que tenga. Eso hace. Valor, contará el valor. O sea, lo que hay en esa celda, esto me va a contar. Y ahora aquí, miren, la función sumar.sí tiene dos formas, en su forma completa y en su forma de rango criterio. Acá, miren lo que les digo, importante. Si ustedes ya empiezan a reconocer las funciones
opciones, su sintaxis, créame que va a poder utilizarlas todas, aunque nunca haya visto este tema, ve la sintaxis y va a poder reconocer qué es lo que debe de seleccionar. ¿Qué dice la sintaxis? Rango. Ah, entonces te voy a ir a seleccionar un rango de valores numéricos porque es función sum. No puede haber texto acá porque es la función sum. Y ahora me dice criterio. Entonces me está diciendo qué criterio, vean por favor mi separación con punto y coma, ¿cuál es el criterio que yo voy a evaluar? Ah, bueno, entonces le voy a decir que me sume, yo veo acá que hay muchos ochos dentro de este rango, entonces que me sume el número 8. Solamente eso. Porque acá tengo una condición, que sobre el criterio que coloque, sobre el rango, eso es lo que me va a sumar. Y entonces, si yo tengo un criterio de un nombre, por ejemplo, que quiero buscar, entonces el rango va a ser los nombres. ¿Cuál va a ser mi criterio? La celda que busque a Vanessa. ¿Y cuál va a ser el rango de suma? Ah, quiero que cuente todas las veces que Vanessa ha vendido en el día. Entonces, si yo tengo 10 veces, esas 10 veces van a salir en el rango de suma. En este caso, me quedo solamente con rango de criterio. Este cociente que aparece acá me está diciendo que es opcional, que esta función la puedo trabajar de dos formas, como rango criterio o como rango criterio y rango de suma. En este momento solamente lo voy a trabajar como rango criterio. Voy a dar enter y me suma 72. Inge, ¿por qué 72? Porque 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 es la sumatoria de 72. Si yo hago la sumatoria de esos valores que se encuentran acá, ya ahorita finalizo la clase. Si hago la sumatoria de todos esos valores, me está contando 190, perdón, 190. Y yo aquí tengo 72. Porque la función sumar puntos sí suma criterios a los cuales yo voy a evaluar. Acá puedo poner el número 32 y este es el que me va a venir a sumar. ¿Cuántas veces está 32? Una vez. Por eso me ha colocado acá el número de 32. ¿Ha quedado claro de ver la diferencia entre función y operador o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Gracias, gracias. Les agradezco como siempre sus comentarios. Muy bien, entonces nos vamos a despedir acá. Pasen todos feliz noche. Les deseo desde ya un feliz fin de semana. Los que no han finalizado el aula virtual, los invito a que lo puedan hacer. Feliz noche para todos. Buenas noches.